Muchos por ahí me estaban diciendo por qué no puedo recibir mis pagos, o por qué no puedo cobrar desde mi cuenta bancaria, nos decían por ahí, y muchos me estaban diciendo por ahí también, por qué no puedo retirar mi dinero correspondiente de Facebook. El problema aquí es muy fácil, voy a decir directo la palabra clave, es que no has firmado qué es información fiscal, cómo se firma. En este video te voy a enseñar cómo puedes firmar, ¿eh? Eso te pasa porque no has firmado tu información fiscal. Me imagino que te aparece algo como una advertencia en rojo. Vamos a ver aquí donde dice ver mi panel. Haz clic en ahí. Y vamos a dirigir donde la monetización. Vamos aquí abajo, vamos a deslizar. Ahora vamos a hacer clic donde dice monetización, pagos. Ahí vamos a ver, aquí te aparece esto, nos agrega tu información fiscal para recibir pagos. En mi caso no he firmado todavía y por eso me aparece esto, y vamos a solucionar aquí juntos. Así que en este momento ahí también te está pasando y tenemos que ir donde agregar información fiscal. Ojo, que decir aquí que desde aquí no podrás firmar, tienes que entrar desde PC o ahí, en mi caso ya lo tengo ahí. Y si no aparece esta opción, como podrán ver, te recomiendo que ingreses desde Google Chrome, desde PC, computadora, no sé qué, esas activar desde tu celular. Pero ¿cómo? Pues te voy a enseñar. Si es que esta opción no me funciona, porque esta opción no me estaba apareciendo, vamos a agregar en este momento. Listo, esto es, así me aparece. Y luego de continuar, ya. Voy a continuar con mi Facebook, a ver si nos afecta. Tengo que hacer. Uf, nos dice error. Bueno, aquí vamos a hacer en este momento. Tenemos que ir, que es a Google Chrome. Que no va a funcionar. Y vamos a ir donde vamos a buscar Google Chrome aquí. Y lo tenemos que buscar, que es Meta Facebook. Listo, ahora tenemos que ir. ¿Dónde es? Aquí abajo. Facebook Business Manager, y nos aparece esto. Y ahora tengo que poner en versión ordenador o PC. Hacer clic en donde esté el punto de aquí, como podrán ver ahí. Y ahora aquí en el sitio de escritorio, hacer clic en ahí. Y ahora tenemos que ingresar en nuestra cuenta. Ahí, como vamos a sacar aquí donde dice login Facebook, pero vamos a poder traducir esto. Vamos a utilizar último abajo. Ahora sí, gira. Aquí dice traducir a español, vamos a traducir. Listo, ya está aquí, ¿eh? Iniciar sesión en Facebook o Instagram. Bueno, vamos a entrar en tres Facebook. Y aquí tenemos ya. Y obviamente vamos a entrar con nuestro cuenta. Ahí lo tenemos. El link para que ustedes pueden ingresar directamente. Yo estaré dejando el enlace aquí abajo, que ustedes pueden dirigir directo. En mi caso aquí voy a dirigir, vamos a ir donde dice más herramientas, aquí tres, aquí donde dice aquí, ahí vamos a acercarnos, hacer clic en ahí y ahora buscar donde dice por acá pagos. Acercamos, ahí dice pagos, espero que estén viendo. Hace clic donde dice pagos. Y aquí está lo que nos aparece, agregar tu información fiscal para recibir pagos. Y ahora aquí es donde tenemos que rellenar lo que nos faltaba. Agregar información, lo que nos falta por aquí. Listo, ahí vamos a seguir, lo que hemos llenado no tiene que tocar nada. En mi caso voy a seguir aquí, tal como están ahí. Tu nombre, me pillé, tú estás ahí. Uf. Aquí está mal, bueno, voy a corregir. Tengo que poner nombre completo y aparte apellido, aquí me está pidiendo. Tenemos que cumplir esto. Aquí otra vez tienes que llenar, tipo de negocio. Soy de país de Perú, tipo de negocio. Lo recomiendo individuo propietario único, les recomiendo eso, no puede decir otra cosa, nada.
Vamos con el siguiente. Otra vez nos pide que nombre completo. Todos aquí. Segundo nombre. Donde configura cuenta de pago. Aquí es donde tenemos que firmar. Aquí nos pide directo. Dirección particular donde vivimos. Ciudad. ¿De qué ciudad eres? Estado de provincia. ¿De qué provincia? Código postal, número de teléfono, dirección o correo electrónico. Ahí es lo que tenemos que poner. Donde dice número de registro de GST IBAI, tienes que poner número de NI y todo eso. Y vamos a poner aquí, vamos a llenar. O no, bueno, en caso donde dice dirección particular. Bueno, en este caso tiene que ser. Bueno, en este caso, este es para país de Perú. Ojo, este es para país de Perú, amigos. Pero si te quieres guiarte, bueno, pues bueno. Aquí dice dirección, soy yo donde vivo. Ahí tengo que poner. Voy a poner aquí de qué ciudad. Soy de Ayavire, provincia de Melgar. Esta es provincia. Código de Ayavire, código postal de Ayavire es 21866. Vamos, si no aparece tu región, tienes que disminuir ahí con tus dos dedos y aparece. En mi caso soy de Puno, región Puno. Voy a hacer clic ahí y tengo que poner aquí mi número de celular, esto, mi dirección de correo electrónico de Millasico 10, número de identidad fiscal TIM, mucho cuenta, es este número de documento de identidad, eso que se utiliza más que DNI aquí en Perú, es número de DNI, tienes que poner aquí y tienes que repetir donde dice número de registro de GST IBAI opcional. Bueno, quizás, bueno, no sé qué se pone aquí, pero tengo que poner, repetir eso, ya que no tengo otro pasaporte, no sé, no tengo mucho conocimiento. Si tienes para qué sirve número de registro GST IBAI, coméntame que aquí abajo, me refiero aquí en Perú, Listo, ahora tenemos que marcar donde dice, marcar, listo, ahora siguiente. Bueno, cuando aparece eso, tienes que decir aquí abajo, aquí arriba aparece, muy bien, aquí está. Vincular cuenta bancaria manualmente. Utilizo dos cuentas, ¿no? Otro es número de cuenta internacional, que es CCI, y el otro es lo que se utiliza normalmente aquí en Perú. Muy importante, ¿de dónde hice aquí? Aquí tienes que revisar tu nombre, si está legal, si completo, está bien o no, país del banco, fecha de nacimiento, toda esa cosa, dirección de principal. Y aquí tienen mucha duda, ¿qué es Switch? Código switch, ¿qué es eso? Ese es un número de ruta de tu banco, porque hay muchos bancos que existen aquí en Perú, como BCP, Banco de la Nación, no sé qué bancos. En mi caso, que es Banco de la Nación. ¿Cómo se saca esto? Yo sé que tú no tienes ningún conocimiento, ¿sí o no? ¿Y cómo se saca eso? Código switch. Simplemente lo que yo te recomiendo es que tú vas a Google y buscas, digamos, si tú utilizas que banco BCP, entonces buscas switch code de BCP, así, pues que en mi caso Banco de la Nación, y vamos a buscar ya. Y acá abajo donde dice número de cuenta, ya tienes que utilizar número de tu cuenta normal que utiliza aquí en Perú y no es CCI, ya que CCI solo se utiliza en YouTube. Cuando te registras te piden número CCI para cuenta, es un cuenta internacional de banco. Vamos aquí abajo. Y otro que dice, hay otra opción también, es vincular tu cuenta de PayPal. No te recomiendo, ¿por qué? Porque cuando te van a depositar a tu cuenta, el comisión te pide muy caro en caso de PayPal. Y vamos a buscar switch code. Vamos a buscar, ingresamos a Google. Aquí buscamos switch, que es. Vamos a buscar switch. Banco de la Nación, es lo que yo utilizo normalmente. Y aquí aparece. Este es, como podrán ver, aquí es. Vamos a ver dice aquí. Switch de Banco de la Nación es esta, donde dice Banper. Si tú utilizas BCP o otros bancos, pues te va a aparecer diferente. En este caso yo voy a copiar todo esto. Copiar y vamos a dirigir. Ya estamos aquí, ahora sí vamos a poner. Y ahí ya, hemos puesto ya. Anótense. Si tú utilizas Banco de la Nación, utiliza este código. Es igual. Listo. Y ahora, lo que tenemos que utilizar aquí abajo es número de cuenta. Tienes que utilizar tu cuenta normal que utilizas, no tu cuenta de CCI, o sea, tu cuenta internacional. No tienes que utilizar eso. Voy a poner aquí mi cuenta número normal. Listo. Tienes que poner, no sé si es aquí vincular tu cuenta con PayPal. No, hay que dejar ahí nomás. Y aquí abajo, donde dice en letra azul, bien claro, dice aquí vincular método de pago. Sí.
Ejecución, sí. Clipping ahí. A ver, vamos a ver aquí, nos dirá aquí. Si nos rechazan o no. Si está correcto todo, no te va a rechazar, te van a aceptar. Si algo está mal, te va a rechazar y tienen que... tienes que llenar desde el inicio. Tienes que revisar bien. Ah, ¿qué más nos dice aquí? Agrega tu información. Esta información es necesaria para fines de reclamar de impuestos y debe coincidir con tu reclamación. Muy bien. Agregar aquí. Continuar aquí. Vamos a ver aquí. Nos dirige a nuestra cuenta oficial. Vamos a continuar como Cipriana. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Bueno. Aquí nos dirige a esta. Tienes que llenar. Y primero nos dice aquí. Aquí dice. ¿Dónde dice are you for? Utilizan Estados Unidos. Aquí nos dice residente de Estados Unidos. En mi caso yo no soy, entonces tengo que poner no. Y acá abajo dice, a ver quién es are you, nos dice si tu contenido está dirigido para una persona especial o no. En mi caso mi contenido no está dirigido a ninguna persona, simplemente comparto mi conocimiento, etc. muchas cosas y tengo que marcar no también aquí. Tienes que elegir ahí un país, de qué país yo soy, de Perú. Perú, y aquí abajo ya está mi DNI y todo. Más abajo, y va a decir Team. No es necesario que hagas, tienes que hacer clic en Next, on this, Next. Chequeas confirmado, entonces vamos a poner el siguiente. Y aquí hemos confirmado todo. Listo, eso todo sería. Vamos a Next. Listo, Sammy, permanente Andrews. Sabemos que diré eso. Aquí tienes que revisar. Aquí voy a revisar si mi dirección de mi domicilio está bien. Sí. Ahí, bueno, pero bueno, está bien. Aquí dice, tienes que hacer clic donde dice primero. El 0%. Todo el servicio se realizarán fuera de Estados Unidos. Así es. Todo. Porque dentro de Estados Unidos no estamos haciendo nada de servicios. Por eso estoy poniendo primero. Los demás son todo lo que es lo que estamos realizando, algunos servicios, todo dentro de Estados Unidos, pues ninguno de esos. Así que te recomiendo que pongas la primera. Primero, ahora sí, aquí nos pide algunos, no nos quise aquí, no tengo tiempo a leer. Aquí tenemos que certifico que tengo la capacidad de firmar por las personas identificadas en línea. Si estás apto o no. En mi caso, si estoy apto para realizar todos estos requisitos, lo que estoy firmando todo, entonces tienes que marcar casillera. Chip, y ahora tenemos que editar donde dice firma, escriba tu nombre completo. Ese, o sea que a poner tu nombre completo estarías firmando, ¿eh? Y ahora tenemos que hacer clipping en firma. Vamos a escribir nombre completo. Ahí aquí aparece fecha, muy importante aquí. No tienes que poner tu fecha de nacimiento, más bien tienes que poner en qué fecha estás tramitando esto, en qué fecha estás, estás firmando, ¿eh? O sea, la fecha de hoy. Ese tienes que poner en mi caso. Estoy firmando el día de hoy que es 21 de julio del año 2024. Vamos con el próximo. Y de esa manera estamos completando. Vamos a ver aquí. Ahí está. Esta es la información impuesto que vamos a... En mi caso voy a guardar esto. Y aquí tienes que revisar todo. Si está todo correcto o no. Este es el formulario que tienes que revisar. Uno por uno, si está bien o no, tienes que revisar toda esta información. En mi caso voy a ver si está todo bien, que esto está bien. Ahora tienes que enviar formulario, Y vamos a esperar a que nos aquí se, es que no sé si aquí. Bien, todo está bien aquí, me imagino. Y ahora sí vamos a DOM, quiero decir, o siguiente. Y sería todo. Espero que nos rechace. Bueno, si todo está mal, me imagino que te va a rechazar. Ya hemos regresado ya. Yo te recomiendo que no vayas a tu Facebook oficial, a tu aplicación. En mi caso, ya le... Aquí, en, aquí estoy, ya me encuentro aquí. Y vamos a... Aquí donde dice más herramientas. A ver si nos aceptaron o no. No, vamos a ver aquí donde herramientas. Y vamos aquí... Y ahora tenemos que esperar donde dice pagos, a ver si nos aceptaron. Vamos a esperar aquí. Vamos a esperar unos cuantos segundos. Uy, mira, como podrán ver, nos aceptaron, ¿eh?
Pero con esto quiero decir que no te quedes así, tienes que estar pendiente porque no se sabe si nos ha aceptado o no, o quizás nos ha rechazado de aquí donde unos días, esto puede tardar semanas, meses, ¿eh? Y si te aceptan, no va a volver pasar, no vas a volver de editar, o sea, no vas a volver de filmar. Si te aceptan, como ya les dije, todo va a estar bien, y si te rechazan, otra vez tienes que empezar a editar. Aquí en este caso vamos a aceptar que nos dice. Vamos aquí a borrar. ¿Qué pasa aquí? No aparece nada. Vemos aquí que. Vamos al fondo de pagos. Vamos a ver aquí. Ahí tenemos ingresos. Todos ahí tienes. Esta aquí vamos a ver dónde hay casita más. Aquí. Acercamos aquí. Normalmente ahí nos dirige, pero. Aquí parece un casita. No sé qué será un castillo. No sé qué será esto. Y tienes que hacer clic en ahí. Ahí. Y pues ahí pueden ver todos los ingresos, todo. En mi caso, creo que en este momento nos va todo bien. En caso de ingresos, no aparece nada. Pagos, tampoco. Es todo. Y creo que nos aceptaron. Y pues todo está bien. El link para que les dirija directo a configurar, les estaré dejando aquí abajo el enlace para que no estén buscando en Google. Y pues cuál es, para que no estén diciendo cuál es. El link estaré dejando aquí directo, aquí abajo. Ya. Y ahora vamos a nuestro Facebook. Pasa aquí. Vamos aquí. Vamos a. Vamos a ver el panel. Vamos ahí. Y vamos a ir donde dice monetización. Y aquí está todo bien. Y tenemos que ir aquí a regresar. Y tenemos que ir más abajo donde dice pagos. Bueno. Este es normal, aparezcan. Este es normal, amigos. No se preocupen de eso, ya que esto va a desaparecer de aquí en unas semanas o esos días. Así que no se preocupen de esto, más bien. Lo que tiene que ver es con, ya les dije, con el oficial, con el fanpage de este escritorio. Esto tiene que ver con nada que ver con esto. Esto es normal, se va a estar ahí. Ya va solito poco a poco va a desaparecer. Tienes que esperar 24 horas o si no, tienes que esperar mínimo. Máximo un mes, ¿ya? Así que no se preocupen de eso, más. Bien, amigos, eso es todo. Espero que te haya servido esta información. Gracias por este video. Bueno, esta información es para solo para países de Perú. Y me importa, amigos. Y nada más iba a decirles. Gracias por ver este video. Si eres nuevo en este canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Si me estás viendo de otras redes sociales, pues sígueme. Si opción de activar campanita, pues actívamelo.